Hace unos días te contamos que la ex académica Erika Alcocer fue eliminada de La Voz México. En ese momento surgió la polémica debido a que una de las coaches, Natalia Jiménez, le dejó entrever que era una persona muy ambiciosa y que quizá por eso fue expulsada. Ante esto, Erika no se quedó callada y respondió de la siguiente manera a La Española. Ahora, y tras la polémica, Natalia se defendió y dejó en claro que no le interesa trabajar al lado de Erika sino con cantantes de verdad como Pastora Soler, Mónica Naranjo, Laura Pausini, Natalia Lafourcade, entre otros. Ante esta declaración hacia Erika, la que salió a su defensa fue Miriam Montemayor, ganadora de la primera generación de la Academia. A lo que Alcocer respondió: